mostrarle una de las flores. Ahí tienen los patos de nuevo. Esto está precioso. Mira, ves. Me voy completo. Eso es arena movediza. Y esta playa donde estamos es Arroyo Salado. Bueno, mi gente, seguimos la ruta del norte de República Dominicana. Vamos, residimos en Las Terrenas, Nagua, que es María Trinidad Sánchez, es la mitad entre nosotros. Y lo que pasa aquí es que desde de la playa de Nagua hacia el oeste de la isla de República Dominicana, para los que no conozcan o no sean dominicanos, la playa toma un rumbo prácticamente parecido al de Las Terrenas. Las Galeras, Samaná, Sánchez, Los Haitises, toda esa zona. Y de Nagua hacia el oeste, que sería empezando en Cabrera, donde estamos ahora. Y uno pasa y pasa y pasa por esa calle, desde Nagua hasta Puerto Plata, y solo ve la calle, pero nunca se detiene a ver esos panoramas como ahora. Íbamos cruzando y es antes de llegar a Laguna Dudú, que para allá vamos de aquí, así que vayan suscribiéndose ahí para que no se pierdan nada de eso, no se pierdan el Dudú, que son unos cenotes dominicanos extremadamente bonitos. Eso lo vamos a ver en un próximo video. Y uno se va encontrando con estas playas. Entonces solamente como que entrar, tú entras un kilómetro, posiblemente menos, 2 kilómetros, dependiendo, y ya tú llegas a esta playa. Mira, ahora estamos aquí, miren allá, no sé si se alcanza a ver, pero eso es muy bonito. Ahí hay unas construcciones, una cosa, y la vista es preciosa. Este es el mar y por ahí hay una isla. Vamos a bajar hasta ahí. Y esta playa donde estamos es Arroyo Salado. Así que vamos a ver cómo es la playa de Arroyo Salado, que todo podemos ver, y más adelante vamos a seguir rodando hacia allá y vamos a mostrarle todo lo que podemos ver de la playa Arroyo Salado. Según me comentan, hay un río también, así que vamos a seguir corriendo para ver el río y ver todo lo bonito que nos puede brindar Cabrera. Así que no se despeguen de ahí y vamos para allá. Siempre a la persona le gustan estar pescando. Pero miren, miren que aquí puede venir un ejército a bañarse. Van a disfrutar. Miren el video.
Miren, miren, miren qué cosa. Señores, ¿quién diría? Yo pensaba que era un río más pequeño, pero es bien grande el río. Vamos a ver, bueno, no es muy profundo. No es muy profundo, pero para bañarse con los niños, como siempre decimos, excelente. Por aquí tenemos a nuestro amigo Firulai, el que nunca se queda. Hola, Firu. Hola, hola. Mírenlo ahí. Está buscando tesoros, rastreando tesoros. Hola. Ay, qué lindo. Sana, qué bonito. Ven, vamos para acá, ven. Vamos conmigo. Ven. Hay alguito que ya empecé a ver. Hay un poquito de basura. Eso me desagrada. Yo sé que ustedes también, si vienen a la playa y encuentran basura, les va a desagradar. ¿Me da, Firo? Tú no estás de acuerdo que haya basura en la calle, en la playa, ¿verdad? Ven, vamos. Señores, lo mismo de siempre. Yo sé que esta playa es bien concurrida. Yo sé que aquí viene mucha gente a bañarse. Pero la basura, por favor. Ven. La basura, por favor, señor. Vamos a hacer un poquito más limpio. Todos esos desperdicios de plástico. No lo dejen aquí. Miren, el río está ahí. Y automáticamente caen al río, pues terminan ahí en el mar. Y eso es un desastre. Vamos a acercarnos a la isla. A verla un poquito más de cerca. Encontramos con una gran cantidad de restaurantes también aquí, así que si usted viene con hambre, olvídese de traer comida, que aquí comida usted va a encontrar. Hay muchos restaurantes, son restaurancitos estilo dominicano, ustedes saben, chocita ahí, y de seguro que lo que venden es comida dominicana, su pescado, su marisco, cosas del mar. Mire, allá me parece que es la parte más popular de bañarse. Bueno, ahí es que están los restaurantes. Entonces parece que allá es más bajito también para bañarse. Yo no he ido hasta ahí, pero veo que allá hay muchas personas y que esta parte está vacía, aunque aquí es que baja el río. Esto es Arroyo Salado de Cabrera. Precioso. Increíble. Miren qué inmenso el tema de la arena. Y qué bonito el color. Es un amarillo casi blanco. Demasiado bonito. Me quiere mojar los pies, pero no lo logrará. Muy, muy bonito aquí. Un poquito de basura, como les mencioné. Ese es un tema que deberían de cuidar más. Para nada. Detenernos aquí era solo para mostrarle lo bonito que es. Quizá no dé un chapuzón en el río porque se ve, mira, que está buenísimo para bañarse. ¡Oh! La arena es como movediza. La arena se mueve mucho si ustedes entran al río. Como que se hunden. Es arena movediza. Aquí en esta parte el río baja más profundo, más rápido y es más... What the heck? Mira. Yo estaba bromeando con lo de la arena movediza, pero resulta que es verdad. Me fui casi hasta la rodilla, me enterré en la arena. Simplemente ya iba caminando y mis pies se enterraron en la arena, mira. Wow. Y si saco el pie y piso de nuevo, ustedes van a ver cómo mi pie se vuelve el pie. Wow. Increíble. Mira, mira, mira.
Yo voy caminando y me voy enterrando. La arena no se mantiene. Ya aquí está un poquito más duro. Pero igual, mira, ves. Me voy completo. Eso es, arena movediza. Tengan cuidado con los niños pequeños. Será, porque se ve muy bajito, pero puede ser que pueda pasar algún pequeñito accidente con eso. El río baja en forma de S, va bajando así. Y aquí están todos los restaurantes donde usted puede comer. Y la gente se puede divertir. Oh, mira, aquí hay pececitos. ¿Cuánto? Es un tronco. Miren qué amplio esta esquina aquí del río. Esto es, óyeme, esto es ideal para usted traer sus niños a que vengan a jugar. Es como una gigantesca piscina natural y el agua es muy limpia, así que pueden venir a refrescarse aquí. Se sientan ahí en el río. Esta zona es más profunda aquí. Si entramos un poquito podemos ver que un niño aquí puede nadar muy conforme. Si entro hasta ahí, puede ser que me da como hasta las rodillas. O sea que ahí un niño se puede bañar bien. ¿Verdad, Firu? Firu. Vamos. Firu sigue conmigo. Vamos. Ven. Firu sigue acompañándome. Que él es el encargado aquí de la playa. De mostrarle a ustedes cómo luce esta playa. Lo único que él no está haciendo el trabajo de educar a la gente que no tiren basura, que no dejen los plásticos. Pero eso es un tema que lo vamos a tener que atender en un próximo video. Quizá un día de eso nos motivamos y arrancamos para acá y muchos de ustedes vienen y nos acompañan. A mí, a Firulai, par de funda y recogemos todos estos plásticos y botellas. Si todavía están aquí. O no sé si lo limpian, porque yo primera vez que vengo aquí, pero si vengo la primera vez y me encuentro con todo esto, aquí hay basura que se ve que tiene un tiempo, que no fue que la dejaron ayer, pues es porque tiene un tiempo. Vamos a ver, un día de esto nos animamos y venimos y recogemos toda la que podemos, como se pueda, porque aquí, más que mostrarles los lugares lindos, es también preocuparnos por los lugares bonitos, cuidarlo para que en un futuro los demás, o los que están pequeños hoy en día, o los que no han nacido, puedan venir aquí y puedan encontrar estos lugares tal cual como nosotros lo tenemos. Si contaminamos y este río se daña, mírenlo aquí, si lo llenamos de basura y se contamina el agua, después nadie podrá venir a relajarse aquí, a dormir así como Firulai, en la arena, tranquilamente, bronceándose. Miren que está amarillo ya de tanto sol que ha cogido. No pueden venir y relajarse así y bañarse en el agua. Así que vamos a cuidar para que mañana no nos lamentemos. Así que ya ustedes saben, todo el que esté de acuerdo en venir un día y limpiemos todo esto, déjenmelo ahí abajo en los comentarios si a usted le gustaría venir a ayudar. Y podemos organizar un día y darle para acá y limpiar todo esto. Qué bonito es. Tienen que venir a verlo para ver qué tan bonito es. No sé si de aquí, de la cámara, se aprecia toda la belleza, pero así físicamente aquí sí se puede ver lo bonito que es todo esto. Allá está el puente, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seguir todo río arriba. Y vamos a ver si por allá sigue siendo bonito o si sigue estando contaminado. Que ahí sí me voy a enojar más. Vamos para allá. Y vamos a ver cómo se ven estos restaurancitos y toda esta cosa. Seguimos.
Miren, señores, yo hasta me voy a bajar porque esto es lo que yo andaba buscando y quería mostrarse. Miren qué cosa ni más increíble. Esto está precioso. A este nivel pueden crecer los mangles y el cuidado que le dan a los ríos y a las playas es increíble, porque toda la vida que se da entre estas raíces, como ahí que ve un cangrejito, es muy bonita. Más de los pajaritos, que no sé si lo alcanzan a escuchar ahí sonando, siempre hay muchos pajaritos. Entonces, entre crustáceos, peces y aves, los manglares, esa es toda la vida que le dan a los ríos y a las playas. Miren, esto es un mundo aquí, este mangle. Miren, tengo rato aquí dando vueltas, raíz en raíz. Ahí hay un pato. Miren aquí. Ahí hay una cuerda, que al parecer los muchachos se lanzan de la cuerda. Y río como esto es que tenemos que visitar. Miren, está muy bonito, muy limpio. Y una de las ventajas de la cual, oye, yo estoy sudando. He caminado mucho, aunque no lo crean. Entre playa, calle, vehículo, el vapor del vehículo dentro y todo eso, le sale su sudorcito, ¿no? Estoy sudando. Hay muchos patos, mira, ya van volando. Ya van dos patos volando. Y ¿qué le decía? Que una de las ventajas, sí, le decía, le comentaba, que tiene bañarse en estos ríos de República Dominicana, es la confianza de que usted puede saltar a cualquier río de esto. Y este es un país que no tiene nada, ningún depredador que le pueda hacer daño a usted. Aquí no existen serpientes peligrosas. La más grande son esas boas pequeñas que hay aquí. Aquí no hay anaconda. Aquí no hay serpientes venenosas, como les menciono. Aquí no hay cocodrilo. Aquí no hay un animal salvaje que te puede atacar, que sale de ahí y te ataca. No, aquí no hay nada. Esa es una de las ventajas. La confianza que usted tiene de llegar aquí, de subirse a este gigantesco árbol, hasta donde yo estoy, miren, bien alto, ustedes ven, estoy muy alto, y saltar desde aquí, aunque nunca hayan venido, y ahora mismo yo tengo la confianza de saltar de aquí al agua, nadar ahí, todo eso, y no hay problema. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí no hay nada malo que me pueda atacar. Así que vamos a seguir subiendo desde este gigantesco manglar de playa y río Arroyo Salado. Ahí tienen los patos de nuevo. Déjame grabar. Bueno, ya se quedaron allí. Muy bonito. Creo que es hora de despedirnos de este video. Así que si les ha gustado el contenido, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, denle me gusta, compartan con todas las demás personas, que ustedes saben que esta es la forma como podemos crecer para seguir haciendo videos que ustedes sigan disfrutando. Sin más, esto es Terrena Divers y yo soy Terrenero por el Mundo. Vamos a mirar ya el último final del río. Miren qué bonito aquí, la cantidad de flores que hay. Estas flores muy bonitas. Ay, miren cuánto cangrejito. Wow. Mucho cangrejito, como pequeñito. Mucho cangrejito. Y allá van los patos. Miren qué bonita esta flor. Eso es un jardín de hermosas flores. Qué precioso. Y ahí están los patos bañándose muy tranquilo. No sé si lo alcanzan a ver. Las flores. Me gustaría mostrarle una de cerca. A ver si puedo entrar un poquito por aquí.
sin dañar mucho. Así, para mostrarle una de las flores. Miren qué bonitas flores son estas. Y aquí hay un montón de camaroncitos pequeños. A ver si también se lo puedo mostrar al pasito sin que se espanten. Esta es toda la vida que se da en estos ríos, que muchos ignoramos, que simplemente vemos el agua y lo que nos conviene a nosotros sería simplemente bañarnos y disfrutar del agua cuando tenemos calor. Pero la cantidad de vida que se da aquí, como estos cangrejitos, a ver si puedo mostrarle uno. A ver, ven acá, cangrejito. Con mucho cuidado porque me puedo hacer daño, pero solo para mostrarle uno. Miren, miren qué bonito. Son unos cangrejitos de río, de manglares. Tienen un cacho muy grandote y ellos aquí, esto está lleno, full de ellos. Así que vamos a dejarlo ahí donde estaba, que siga su vida tranquilo. Yo, después de mostrarle la vida que hay aquí, la cantidad de camaroncitos que se vieron ahí, esos camaroncitos se meten después a las flores y se hacen camarones muy grandes, grandes, muy grandes. Entonces, esa es la vida que se da aquí. Todo eso es muy importante para nosotros. Entonces, esa contaminación, si como siempre le digo, si contaminamos el río, todo eso se muere. Se mueren las flores, se mueren los cangrejitos, se mueren los camarones. Se mueren los patos o dejan de venir aquí, porque ya todo estaría contaminado. Así que vamos a cuidar eso, señores, vamos a cuidarlo. Nada, vamos a seguir y ya después vemos qué pasa.